Y la leyenda continúa, amigos aficionados, 99 años después. Ese año de 1925 ganó el campeonato el 74 Regimiento de Caballería de Puebla del coronel Andrés Zarzosa. Pero bueno, regresemos al presente, 99 años después. Hoy el béisbol ha cambiado. Tienen la razón muchos cronistas deportivos. Ha cambiado y hoy estamos, dirían otros entre comillas, invadidos de extranjeros pseudo-mexicanos. Pero hay muchos equipos que también tienen muchos jugadores mexicanos. Voy a poner un ejemplo, miren. El manager de los Zarapeos de Saltillo es mexicano, es el Fello Amézaga. Tiene al nacido en Saltillo, Fernando Villegas, jardinero izquierdo. Tiene a Mario Mesa, tiene a Randy Galvez, el pitcher. Tiene a Tomás Solís, el pitcher. Tiene a Misael Rivera. Tiene a Luis Carlos Martínez, el Penco. Y mexicanos que han logrado su nacionalización. Henry Urrutia, el mismo Rainier Rosario y otros tantos más. Pero como ese equipo hay otros que también han tomado en adopción, que han logrado su nacionalización, otros jugadores. Eso ha mejorado mucho la calidad del béisbol mexicano en el terreno de juego, en el diamante, que es lo que le importa a la gente. Hay algunos equipos que han logrado tener el 40-50% de jugadores mexicanos y no han logrado el campeonato. Y la pregunta sería entonces, ¿el aficionado qué quiere? ¿Tener puros jugadores mexicanos o la gran mayoría y que no gane el campeonato? ¿O sean mexicanos, extranjeros, de Corea, de Japón, de Australia, de donde sean, y que le den un campeonato o lo lleven a los playoffs? ¿Usted qué preferiría? ¿Usted qué opina? Yo soy Pepe Monterrey González y estas, a 99 años de distancia, seguirán siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.